¿Están de acuerdo en darle la palabra aquí al licenciado Jairo Elías para que nos comente sobre relación al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Sí, toma la palabra. Sí. Con su permiso, presidenta. Nada más para aclarar, tuve un error, perdón, somos 6 de los integrantes. Gracias, gracias. ¿Están de acuerdo en darle la palabra al licenciado? Sí, aprobado. Buenas tardes, regidoras, regidores. Gracias por invitarme una vez más a la sesión de comisión. Informarles que se completaron el número de solicitudes, el número mínimo de solicitudes que pide la convocatoria, la segunda convocatoria que se emitió, aprobada por ustedes, para el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Hubo 16 solicitudes, de las cuales únicamente 12 cumplieron el total de requisitos que pide la convocatoria, que están en en estos expedientes. Y me gustaría, pues, por lo menos compartirles los nombres. Está a su disposición los expedientes para que los podamos verificar. Y bueno, primero me gustaría compartirles los nombres de quienes quedaron de la totalidad de solicitudes. Mencionarles también quién está completa su expediente y quién no. Y también, pues, platicarle pormenores de lo que menciona la convocatoria y cuál le sugeriría o cómo darle cumplimiento a la convocatoria ya en el proceso de selección de los integrantes del Consejo. Doralicia González Contreras está completa su solicitud, con suplente de Marco Antonio González Contreras. José Alberto Cabrera Esparza, igualmente completo, con su suplente Marlene Navarro Franco. Tutmes Gersaín Carrillo Romero completa su solicitud, igualmente con su suplente José Guadalupe Mendoza Díaz. Jonathan Iván Martín Tapia completa su solicitud, con su suplente Blanca Margarita Delgadillo Gómez. Carlos Guillermo Aldrete Barba completa su solicitud, con su suplente Miguel Aldrete Fernández. Emiliano Valadez Fernández completa su solicitud, con su suplente Luis Navarro Navarro. Elvira Margarita Borja Flores completa su solicitud, con su suplente Ruth González Martínez. María de Jesús Gómez Carrillo igualmente completa su solicitud, con su suplente Miguel Emiliano Camba Gutiérrez. César Eduardo González Navarro completa su solicitud, con su suplente Sergio Jesús González González. Juan Carlos Arellano González, completo, igualmente con su suplente Martina Gutiérrez González. Martín Vargas Hernández completa su solicitud, con su suplente Cintia Guadalupe Romero Dávila. Alfredo Bautista Díaz completa su solicitud, con su suplente María Isabel Vargas Dávila. Ricardo Cepeda Gómez incompleta su solicitud y además no definió suplente. Óscar Antonio Alvarado igual incompleta la solicitud sin un suplente. Y José Luis Mora Palacios incompleta su solicitud igual sin suplente. Esas son la totalidad de las solicitudes presentadas, de las cuales 12 están completas. La convocatoria en la cláusula sexta, si no la tienen a la mano, aquí tengo algunas copias, se las voy pasando si gustan. Disculpen que estén rayadas. A ver si tengo las suficientes. Muy bien. En la cláusula sexta, que es la página 3, habla del procedimiento de elección de los integrantes del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, que es la cláusula a la que se tendría que proceder a dar cumplimiento, que dice lo siguiente: una vez acreditados los requisitos de los participantes y habiendo fenecido la vigencia de la convocatoria,
a propuesta y en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano Social de Tepatitlán de Morelos, la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos realizará una evaluación y entrevista a los aspirantes en la que se abordarán 4 ejes temáticos. Bueno, dice 4, pero hay 3. 1, evaluación de competencias personales. 2, concepción general de aspectos básicos como gobernanza, participación ciudadana y nociones básicas del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 3, experiencia de trabajo en alguna forma de participación ciudadana. Y continúa la cláusula mencionando que una vez desahogadas las entrevistas, la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos elaborará un dictamen único de las evaluaciones en el que se expondrá el desempeño de cada uno de los participantes y designará de entre ellos a quienes hayan de ocupar las 5 consejerías titulares y las 5 suplentes para la renovación del organismo. Entonces, yo quisiera proponerles, como habla de una entrevista y una evaluación que tiene que desarrollar la Comisión Edilicia, pues diseñar algunas preguntas. Bueno, tengo algunas preguntas que creo que se les pueden plantear a cada aspirante, pues evidentemente a 12, y notificarles a los aspirantes que no cumplieron el total, igual notificarles que está incompleta su solicitud, y a los que sí, notificarles que está completa e invitarlos a una entrevista desarrollada por ustedes. Yo quisiera que ustedes aprueben un método, bueno, el método ahí está, sino cómo desarrollar esas evaluaciones y esas entrevistas a los aspirantes, pues, a esos 12 aspirantes para ahí determinar 5 aspirantes. No sé si, bueno, lo pongo sobre la mesa, lo podemos dialogar y, bueno, yo estoy aquí a la orden, cualquier duda o lo que se necesite. Sí. ¿Qué les parece? Sí. Ok. Bueno, se los puedo compartir, pues, antes de cualquier votación. Si bien, ¿cuáles eran los requisitos? Recapitulando un poco. Una copia simple del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, perdón, es en la cláusula 4, ¿verdad? Voy en el tercer punto. Original de comprobante de domicilio, constancia de residencia. Del 5 al 8 son cartas entre exposición de motivos, de que manifiestan bajo protesta y verdad que no están impedidos, etcétera. Pero en el punto 10 y 11, sobre todo en el 10, dice currículum vitae con fotografía del consejero propietario. Creo que ese les puede funcionar, bueno, nos puede funcionar porque es en conjunto con la dirección, ¿verdad? O nos puede funcionar para la evaluación, por ejemplo, en el primer punto de la cláusula 6 dice de competencias personales. Creo que al leer un poco el currículum nos podemos dar una idea de las competencias y la experiencia de cada persona. Pero se pueden formular 2 o 3 preguntas abiertas y sencillas en el que cada aspirante a consejero pues, se puede explayar y que no nos lleve más de 15 minutos por consejero y en un par de horas poder desarrollar todas las entrevistas y tener los elementos suficientes para que puedan tomar una decisión de cuáles 5 consejeros serían los más aptos para que integren el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. ¿Qué preguntas pudieran ser? Bueno, entonces, en un primer punto, analizar su currículum, ¿verdad? O sea, en esa sesión nos traemos copias del currículum de todos, o igual lo podemos exponer, ¿verdad? Para no gastar tanto papel, pero proporcionárselos a todos. Y para el segundo punto, que dice concepción general de aspectos básicos como gobernanza, participación ciudadana, nociones básicas del Reglamento de Participación Ciudadana, hay 3 preguntas que les quiero proponer. Una es para ti, ¿qué es la participación ciudadana? ¿Verdad? ¿Cómo lo conciben? 2,
¿Consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? Sí, no y por qué. Y tres, una última, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Creo que, bueno, son tres preguntas que quisiera proponerles, también para no explayarnos tanto con cada consejero, ya que cada uno decida lo que expone en las preguntas abiertas. Eso frente al currículum y que cada uno de ustedes pues tome una noción propia, ¿verdad?, de los propietarios. Entonces, ese es el instrumento que yo quisiera proponerles de evaluación y en el cómo, pues también yo les sugeriría que la comisión edilicia, ya les decía, se notifica a los que no cumplieron con los requisitos de la convocatoria y a los que sí cumplieron. Y además se les invite a un día y hora específico para la entrevista. Pero sí que podamos ser flexibles también. Puede que alguien no pueda y buscar alguna otra fecha. Pero pues ojalá puedan todos en la fecha que ustedes dispongan, fecha y hora, ¿verdad? Entonces yo es lo que les quisiera proponer, tanto las preguntas y el cómo desarrollarlos a través de entrevistas. Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Están de acuerdo en las tres preguntas? Sí, favor sí. De levantar su mano. Entre si están más sencillo, mejor. Sí. Ok. Muy bien. Esta otra de las preguntas, ¿están de acuerdo que sea el lunes? ¿El lunes a qué hora? Este lunes, yo pienso que también a las... sea un horario disponible para ellos. Sí. Por si trabajan, por si tienen que... Que tengan sus propios horarios de trabajo. El lunes es 29. ¿Quiénes son? Sí. ¿A qué hora? Es a las... como a las 10:30. Pues terminando eso... ¿También hay una comisión colegiada con movilidad y deportes? ¿A qué hora quedó? ¿El lunes? ¿Sí, no? No, es el martes. ¿Es hasta el martes? Ok. Yo sugiero que sea en la tarde porque todavía en la mañana tenemos si alguna comisión quedó pendiente de subir algún punto a ayuntamiento. Ah, no, es hasta el martes, ¿eh? 48 horas. Sí, pero sí. Bueno, para subir el punto al ayuntamiento sí necesitamos esto, disolverlo el lunes, o sea, resolverlo el lunes. En la mañana. Sí, la intención es subir este punto de acuerdo. Uh-huh. Entonces, sí, el lunes. El lunes. Lo más pronto que se pueda. Lo de Cipina. Tenemos nosotros. Pero es que como tienen que venir los integrantes, sí los podemos, ajá. Sí sería más viable en la tarde, ¿verdad? Sí, porque la gente que trabaja... Yo creo que es más fácil que vengan en la tarde. ¿A las 3? ¿A las 3 de la tarde les parece? Sí. Y ya damos entre 15 y 20 minutos a cada persona para que nos externen las tres preguntas y ya ahí decidimos las… ¿5 minutos? No, debe ser más rápido. Son 12. 12 y 12, 24. 5. Entonces sí tenemos que agarrar 5. 5 propietarios y 5 suplentes. Con todo completo. ¿De 10? Sí. El suplente no hay que realizar la entrevista. Nada más a ellos y fueron 10. De 12 vamos a elegir 5. Vamos a elegir 5. Sí. Ajá. Entonces queda para el lunes a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Levanten su mano, por favor. Seguimos, secretario, por favor, con el siguiente punto. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? A mí sí me gustaría contar con la lista al menos de los nombres de las personas que vamos a entrevistar, porque a lo mejor son personas que ya conocemos y en el camino de aquí al lunes podemos investigar. Ahorita les hago… Sí, ahorita les paso una copia a cada quien de todos los integrantes para que ya estén ustedes empalpados y todo. ¿Sí? Siguiente punto, por favor. Sí. Te lo puedes quedar, bueno, como quieras.
Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Siendo las 2:21 p.m. del día 26 de noviembre, damos por clausura esta comisión. Muchas gracias y buenas tardes.